Hola, 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 guapetones. guapetones. Hoy os traemos el vídeo de Alemán agradece a México por ser el país que le ayudó con la soledad. Ayer o antier subí un video contando que aquí en Australia y en Alemania no te invitan a sus fiestas y están más en lo suyo. Y no saben qué pasó ayer. O A sea, ver. ando aquí en una ciudad chiquitita en Australia, en medio de la nada. Y trabajo en un lugar de cervezas y hamburguesas. Y vino un güey y pidió algo y yo ya reconozco un latino hablando inglés, porque obviamente tienen su acento. Y le pregunto, ¿de dónde eres? Y me dice, ah, soy mexicano. Y yo, no mames, no puede ser. O sea, qué coincidencia. Qué heavy. El día anterior subí el video que nadie te invita a fiestas y que los mexicanos y bla, bla. Y el día siguiente conozco al primer mexicano aquí, creo que en toda Australia. Solo ese loco del que les conté una vez, pero sí fue como el, bueno, segundo. Y me dice, lo primero que dice es, el viernes haremos una fiesta mexicana, ¿estás invitada? Y yo, no puede ser. Es exactamente lo que dije, que los de Australia o los alemanes no te invitan. Llega un mexicano y ni lo un primero. minuto ya me invitó a una fiesta con sus amigos. ¡Ay, qué hermosos son los mexicanos! Fíjate ¡qué la heavy! Hospitalidad de los mexicanos, incluso fuera de su país. O sea, no, sí, ya, date cuenta la vuelta que da la vida, ¿eh? Esta alemana admite que ni en su país, ni donde está ahora viviendo, pasa esto, no lo ve nunca. Y un minuto hablando, o sea, seguramente ya me imagino cómo fue la conversación. ¡No manches! ¡Sí, soy de aquí! ¡Ah, yo estudié acá! Tal cual. Y te invitamos a una fiesta. Es que me lo imagino, pum, porque o sea, me ha pasado. O sea, me lo ¿qué imagino. ¿Qué hospitalidad vas a ver en otro país igual de alguien que va a comprarse unas hamburguesas y en una cervecería y que de golpe solo le hables de buena onda, que seas como, pues, ella, un amante de México, ¿no? Total. Lo estamos viendo así. Que te digan, no, pues este te invito. No. No, y ya sí, está, sí, y sí, le sí. Alegras a una vida, a una chica que está muy sola ahí, ¿no? Trabajando sola, chingándose la madre, ¿me entiendes? Sí, es súper, súper. Es admirable esta actitud de los mexicanos, admirable, ¿por qué de verdad. Me gusta México? Bueno, eso es muy fácil para mí para responder. Lo primero es por la gente. Los mexicanos son súper lindos, amables, te ayudan, son muy divertidos, chistosos. Total. Y además me encanta su humor. El mexicano se burla de todo, pero de una manera simpática. No mames, los memes son otro nivel. Eso solo hay en México. Lo mejor, sí, de lo mejor. Hasta se burlan de cosas serias, pero no en mala onda, pero es que es chistoso. Lo que también me encanta de los mexicanos es que son muy orgullosos de su país. En Alemania no es así. Por eso, si en Alemania hablaría aquí en TikTok de ¡ay, qué padre Alemania! Bla, bla, me dirían ¡pinche loca! Y siento que la gente en México también es más feliz porque no son tan serios. Toman todo más con humor. La felicidad es lo primero. Se ríe más. Otra razón, obviamente, es la comida. La comida de México es lo mejor que hay en obvio, todo el mundo. ¿Te fijas obvio cómo habla con un buen acento mexicano? No, sí. Pero obvio, o sea, lo siento, pero es que lo que me ha gustado que ha dicho es lo de la gastronomía. Oye, ¡obvio! Es la mejor que he probado en mi vida. No, sí, pero me refiero, ¿qué ha dicho la gastronomía? Otra razón, sí, la gastronomía. Hombre, esa tenía que ser una de las razones imprescindible, principales. Imprescindible. Porque la comida mexicana es la mejor que he probado en mi vida y da igual en doy el fe país que estés, que vas a preferir ir a un restaurante mexicano, de aunque no sepa 100% a mexicano, que al del mismo país, te lo prometo que es así. Doy fe. Hasta me gusta más que comida italiana. Total. Y los paisajes de México, o sea, viajar en México está increíble porque hay de todo, hay montañas, hay playas, hasta hay nieve, hay desierto. Elige lo que hay quieras, de todo. Ahí vamos. Luego, las tradiciones en México. Está súper padre. Por ejemplo, el Día de los Muertos, el Día de la Independencia. Mm. Ay no, se está cayendo. Otro punto es la fiesta en México. La fiesta es lo mejor en México. Después de vivir en México y salir ahí, ya ni me gusta salir en otros lados. O sea, les juro que ya no me divierto
tanto y ni tengo tantas ganas de salir. Otra cosa, el tequila de México, obviamente. Que sabe rico y el mezcal. Y además las pedas son muy buenas con el tequila. Bueno, y muy el resumen, México está chingón y no hay nada mejor que México. Y por mí siempre va a ser lo mejor, el mejor país que existe en todo el mundo. ¿Cómo se nota, tío, su amor hacia México, su aprecio? También, o sea, te digo, es que... Ningún país la, supongo que la ha tocado tanto como México. Yo la veo, pues, viajera por el mundo, pero mira, es que se quedó con el acento mexicano, se quedó con la gente mexicana, con su gastronomía. Es lo que hablamos siempre, con perdón que te he interrumpido, es lo que hablamos siempre, que da igual a los países que vayas, que al final el único país que te ha pinchado en el corazón es México. Y luego hay mucha gente que critica a México, pero ¿por qué? Porque realmente no se ha dado la oportunidad de conocer el país, el país de verdad, no de irte a un todo incluido en Tulum o en Cancún, nunca vas a donde no vas México, a descubrir ¿eh? Lo que realmente es México, de conocer el país de verdad. Creo que todos los extranjeros, o el 99% de los extranjeros, me arriesgo a decir que han ido a México con una expectativa baja, han terminado con una expectativa más alta de lo que realmente era, porque es, o sea, no más alta de lo que, sino más alta de lo que ellos esperaban, quiero decir. Totalmente. Porque realmente es un país que sorprende a todo el mundo. ¿De dónde soy originaria? Bueno, yo soy alemana, nací en Alemania y toda mi familia es alemana. O sea, en los papeles sí soy alemana, pero ya me mexicanicé hace unos años. Bueno, ya llevo años yendo a México y flipas. Sí, ya me siento más mexicana, porque ya mi humor y todo es más mexicano. Por eso hasta en Alemania mis amigos me dicen que soy mexicana y mis amigos mexicanos me dicen la alemana más mexicana. ¿Saben que está súper chido? Que me llegaron muchos mensajes así como vente a Monterrey y te invitamos una carnita asada. Y hasta me llegaron mensajes de mexicanos que andan aquí en Australia, en diferentes lados, como Brisbane o en Melbourne. Y ahora, obviamente, voy a ir a esos lugares mientras esté aquí en Australia a visitarlos. Y lo chido es que, de todos modos, tenía la idea de regresar a México y quería hacer una vuelta por México. Y ahora que tengo a todos ustedes, puedo ir a todos lados a visitarlos y me pueden enseñar dónde hay los mejores tacos. ¡Eso! Para no andar de turista, o sea, eso, para conocer no mejor turista. Cada estado. Y bueno, si me quieren invitar a unas bodas mexicanas, obviamente. A mí igual, ¿eh? Si me queréis invitar. Porque las bodas mexicanas son lo mejor que hay en el mundo. ¿Te sabes las tres mentiras de un mexicano? A ver. Obvio. Primero, yo no tengo novia. ¿Qué? Ups. Segundo, yo soy diferente que los demás. Y tercero... ¿Qué? Eso no lo sabía. Te quiero para algo serio. ¿What? Esperen, por favor. ¡Esto no lo sabía! Es que he visto más de un comentario como preguntándole a las chicas si te sabes las tres mentiras de un mexicano. No sé si son las que menciona o hay más, o son muy amplias y no son tres y más. Por favor, déjenlo en los comentarios. De verdad que pero yo he visto yo más eso de no comentarios lo había escuchado así en las nunca. Redes sociales. Oh. En las redes sociales yo he visto más cosas así. Bueno, yo solo tengo que confirmar una cosa, y es que es la alemana más mexicana. Wow. Porque hasta en otro país, hasta en Australia, hace lo posible por estar ir. Rodeada de gente mexicana, sí. Y regresar a México, ¿no? Sí, sí, sí. No como turista, sino como mera mexicana, que a creo huevo. Que es lo importante, la sin verdad. Duda, un videazo, transmite muy buenas vibes, muy buenas vibras, ¿no? Donde explica sus experiencias mexicanas, hablando de México, se le escapa la sonrisa. Total. Sola, y es una chica increíble, yo creo que, pues, eso, que ama México y que estaría dispuesta a darlo todo para volver, y que yo creo que está en ello. Supongo que en Australia es, pues, eso, para trabajar, básicamente, porque ahí, pues, supuestamente bueno, es un se país gana que dinero. Se gana, sí, se supone que se gana bien dinero, y yo seguramente creo que ahorrará para por volver eso. A México. Familia de guapetones, si os ha gustado la alemana más mexicana, por favor, dejen un buen like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.